GC, mejor conocido como Kanye West, haciendo Heartless. Yo estoy hidratándome como corresponde. Obviamente un café con edulcorantescado, porque edulcorantescado nos acompaña todas las mañanas acá en Sonido Urbano, endulzando todos nuestros momentos. En mi taza David Bowie, ahí yo le meto edulcorantescado. Hablemos, como todas las semanas, temas que respectan a nuestra salud. Esto viene de la mano de SPS, que también nos acompaña todos los días acá en Sonido. Y hablemos de los dientes, el cuidado bucal. Hablemos un poco de todo lo que refiere a el cuidado de los dientes. En este caso vamos a estar hablando de un tema súper interesante que ya quiero compartir con ustedes, que seguramente va a ser de provecho para nuestros oyentes. Estamos en compañía de la doctora Amalia Cuevas. Ella es odontóloga, también es docente en la Universidad Nacional de Asunción, y viene para comentarnos sobre un tema bastante interesante, que es la limpieza mecánica de los dientes, a.k.a. el cepillo de dientes. El cepillo de dientes y todo lo que tiene que ver con eso, porque es un elemento que lo tenemos en el día a día, pero que también requiere sus cuidados, y también hay que tener en cuenta algunos factores a la hora de tener uno, de mantener uno, de comprar uno nuevo. Así que bueno, ya que la doctora nos comente más. Hola doctora, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias Rodrigo. Como lo habías mencionado, soy la doctora Amalia Cuevas y estoy aquí para darle un poco algunas instrucciones de cómo cuidar nuestros dientes. Uh-huh. Primero que nada, me gustaría comentar un poco que existe lo que se llama la placa bacteriana. Sí. La placa bacteriana es una película transparente e incolora que se adhiere firmemente a los dientes. Okay. Y está compuesta por varios microorganismos. Uh-huh. Y no solo se adhiere a los dientes, sino también a las encías. Doctora, te voy a echar un ratito para estirar un poquitito más el micrófono hacia abajo, así se escucha un poquito. Es estirarle nomás el brazo, así, sin... Ahí está. Ay, okay. Ahí te escuchamos mejor. A ver, ¿me podés hablar ahí? Hola. Ahí estamos, clarísimos. Bueno, te decía que es importante saber que la placa bacteriana es una película incolora, transparente, que se adhiere firmemente a los dientes, a las encías, a la lengua, a la mucosa, incluso a las prótesis. Okay. Y es la principal causante de todos los problemas bucales, especialmente la caries y la enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal sería la enfermedad que ataca a los tejidos blandos del diente, principalmente conocida como la gingivitis, que es la inflamación de las encías. Okay. Y esto ocurre... ¿Esto se da de forma natural en cada vez que ingerimos algo, una combinación de ambas? ¿Cómo viene la mano? Sí, esto se da en forma natural porque, como bien sabemos, la boca es un mundo de cultivo de bacterias. Es un mundo, ¿verdad? Aparte, sí, es totalmente. Es un mundo aparte, y por más de que intentemos limpiarlo en forma correcta, nadie puede hacer el 100% de la eliminación de esta placa bacteriana. Por eso, ¿verdad?, es importante ser constantes. Por eso es importante ser constantes y por sobre todo conocer qué es, ¿verdad? De repente nos miramos en el espejo y vemos ahí algo medio pegajoso, que de por sí eso no va a salir con la acción de la masticación o por más de que le pongamos una presión, ¿verdad? El mejor control para estas bacterias o placa bacteriana, como conocemos, es el uso del cepillo dental acompañado del hilo. Okay. Existen también numerosos elementos auxiliares para la limpieza interdental, o sea que entre dientes, pero hasta hoy nada sustituye al cepillo y al hilo dental. ¿Cepillo normal o cepillo eléctrico? Bueno, la verdad que existen innumerables tipos y diseños de cepillo en el mercado. Cada vez aumentan más. Sí. Nosotros recomendamos... o sea, realmente más que el tipo o diseño de cepillo sería la calidad del cepillado. A la hora de elegir un cepillo nos encontramos muchas veces con que no sabemos cuál, ¿verdad? Hay muchos. Hay muchísimos. Y con respecto a tu pregunta, cepillo manual versus cepillo eléctrico, yo te diría que el que mejor maneja el paciente. No hay mejor aparentemente que el cepillo manual, porque es mucho más sencillo. El cepillo eléctrico realmente está indicado en algunos casos. Y se sugiere más en personas que tienen ciertas limitaciones, discapacidades, incluso en ancianos, en niños, pero tienen que ser realizados en algunos casos por otra persona. Doctora, ¿cómo sabemos que estamos comprando un buen cepillo?
¿cómo sabemos que está? Y es difícil, así como te digo, de saber. Lo que nosotros profesionales recomendamos es un cepillo dental de cerdas suaves o media. Ok. Y si es posible, cabezal pequeño. ¿Ese que te limpia la lengua sirve o no sirve tanto? Sí, es puro marketing. Sirve. El limpiador de lengua puede venir adherido ya a un cepillo dental. Uh-huh. Se lo puede comprar también en forma individual. Uh-huh. Vienen también limpiadores linguales. ¿Cómo hacerlo con el propio cepillo? El hilo de dientes, ¿es antes o después del...? El hilo dental normalmente se recomienda antes. Ok. ¿Sí? Y por lo menos una vez al día. Su uso es más recomendable por la noche para poder eliminar todo lo que durante el día, ¿verdad?, se introdujo entre los dientes. ¿Cepillada después de comer todas las veces o no es tan así el tema? No es tan así. Realmente la frecuencia de cepillado se recomienda de acuerdo a cada caso, ¿verdad? Uh-huh. Existen personas que tienen más susceptibilidad a caries que otras, ¿verdad? Okay. Entonces, en una persona que nosotros vemos que tiene baja susceptibilidad a caries, ¿verdad?, o que tiene pocos tratamientos odontológicos, entonces le consideramos con baja susceptibilidad. Uh-huh. Podemos recomendar por lo menos una vez al día. Uh-huh. Y por sobre todo durante la noche. O sea que al final, después de la cena, ¿verdad? Uh-huh. Porque mientras dormimos, la boca permanece seca. Son 7 a 8 horas que no salivamos, entonces la saliva también cumple un factor fundamental, ¿verdad? Uh-huh. También, entonces en ese tiempo es que las bacterias actúan más. Yo le estoy tirando así a la doctora porque ahora aprovecho que la tengo acá y le tiro todas mis preguntas a una. Seguramente también preguntas que nos llegan de la audiencia también vía WhatsApp. El enjuague bucal es muy bueno, pero no sustituye al cepillado dental. Okay. Por eso hablamos de control mecánico, que es lo que vos presentaste, ¿verdad? El control mecánico sería a la remoción de esta placa bacteriana a través del cepillo y del hilo. Los enjuagues serían controles químicos de esta placa bacteriana. Ayudan bastante, incluso en un 50% ayudan a disminuir, pero no le sustituye al primero. Hay un enjuague bucal famoso que anda dando vuelta, que llegó al país. Ese es, y después hay otro que, hablando mal y pronto, te quema toda la boca. Vos lo utilizás y sentís la diferencia que cuando utilizás otro tipo de enjuague que dicen que no tienen alcohol, que esto, que lo otro. Sí. A la hora de elegir el enjuague bucal, y la verdad funciona, que depende del gusto de cada persona. O sea, uno podría ir probando, así como te digo, así como los cepillos también hay miles de colutorios, ¿verdad? Sí. Pero ninguno es superior a otro. Ay, qué palabra linda, esa colutorio, cierto. Ninguno, realmente ninguno es superior a otro. Excepto que nosotros evaluemos, ¿verdad? Que el paciente necesite algo con un ingrediente, vamos a decirle, terapéutico, ¿verdad? En el caso de tratar ya una afección específica. Pero la mayoría de los colutorios sirven más con fines cosméticos. Última pregunta que tengo yo, al menos, doctora. Sí. Así como estamos hablando de los cepillos, esos van acompañados de pasta dental. Sí. A la hora de elegir, ese sí que hay así, tipo, góndolas y góndolas de todo tipo, forma, color, había y por haber. Así mismo. Y bueno, con respecto a los dentífricos, también la misma indicación que los cepillos, ¿verdad? Uh-huh. Siempre elegir un dentífrico fluorado, porque el flúor lo que hace es le da una resistencia extra al esmalte, ¿verdad? Okay. Que de alguna u otra forma es bastante eficaz. Y en su mayoría todos traen. Algunos traen un poco más de porcentaje, ¿verdad? Okay. Como te digo, es de acuerdo al gusto de cada persona. En eso sí sería un poco interesante ser puntual, ¿verdad? La pasta dental es un, vamos a decirle, coadyuvante. Ayuda a que deje una sensación de frescura, ¿verdad?, a la boca. Sí. Pero el uso del cepillo es independiente a la pasta dental. Okay. Porque la acción limpiadora realmente es del cepillo. Okay. Normalmente cuando nosotros estamos enseñando una técnica a un paciente, incluso le sugerimos que lo haga sin pasta dental. Claro. Porque sería importante que el paciente vea qué es lo que hace. Y la pasta dental viene después. Con respecto a la pasta también me gustaría decirles que no es necesario poner abundante cantidad. Okay. Con un poquito ya es suficiente. Okay.
Y esta pasta dental que dice que te ayudan a blanquear los dientes, ¿cierto? Pero esto bola, ¿no? Sí, tienen, es cierto, pero muchas veces depende de lo que uno quiera blanquear, ¿verdad? Uh-huh. Porque si son dientes muy manchados, es difícil que una pasta dental puedas conseguir el resultado deseado porque tienen bajas concentraciones, ¿verdad? Claro, claro. Es más para a largo plazo, pero sí funciona. Pero otro día vamos a hablar, si querés, de lo que es el tema del blanqueamiento, hay ¿verdad? Hay tanto de qué hablar también en este mundo. Por eso es una carrera, y una carrera que dura mucho, que conlleva también mucho. Así que, doctora, le agradecemos muchísimo por el tiempo. Por último, al hacer el cepillado de los dientes, ¿cuánto tiempo tenemos que cepillarnos los dientes? Super. Bueno, en cuanto al tiempo, realmente eso varía para cada persona. Uh-huh. ¿Sí? Varía porque depende de la cantidad de dientes. Hay pacientes que tienen pocos, que tienen más, pero nosotros sugerimos hacer movimientos de, o sea, le sugerimos al paciente que cuente 5 a 10 veces normalmente, ¿verdad? Y también le sugerimos que el movimiento del cepillo sea corto, que no abarque muchos dientes a la vez. Por eso de repente recomendamos también un cepillo con cabezal pequeño para que pueda controlar bien, porque de lo contrario se cepillan muy rápido y algún diente queda sin cepillar. Entonces ahí están las diferencias. Doctora, esperamos tenerla próximamente nuevamente con nosotros, porque bueno, hay muchísimo de qué hablar, este tema tan interesante. Me parece que lo que no dijimos es cada cuánto hay que cambiar el cepillo. Ah, bueno, cierto, no dijimos. Y normalmente cuando empieza a mostrar signos de desgaste. Ok. Eso también va a depender de la calidad. Realmente hay cepillos de todas las marcas y costos y calidades, ¿verdad? Ese es el famoso entonces, cuando se empieza a abrir todo. Cuando se empieza a abrir todo. Pero lo máximo sería 3 meses. Ok, eso es importante. Importante recalcar. Doctora, por el tiempo, por la información, muchísimas gracias. Y bueno, esperamos tenerla próximamente para hablar de estos temas interesantes. Cuando guste. Gracias a ustedes por la oportunidad de brindar un poco de estos conocimientos tan importantes para la audiencia. Gracias a usted, la doctora Amalia Cuevas, con nosotros. Esto llega a la mano de SPS. Nosotros tenemos breves consejos comerciales. La cantidad de mensajes que nos están llegando acá, una cantidad de mensajes que vamos a ir leyendo, porque tenemos vales de CR para vos. Así que seguimos con breves consejos comerciales y ya venimos con mucho más. Es Sonido Urbano. Vinilia, tu radio.